Ok, este es el video número 484 de Java. En el video anterior vimos la diferencia entre un archivo JRXML y un archivo Jasper. También incluimos la conexión, bueno, previamente el driver para permitir la conexión de base de datos MySQL. Básicamente tenemos un adaptador de datos. Y la conexión está activa. Es importante tener en cuenta que para que la prueba sea satisfactoria se cumplan. Primero, que el driver esté incluido y que efectivamente la conexión, el servidor de base de datos, esté en funcionamiento. Ok, entonces, ¿qué sigue? Necesitamos escribir la sentencia SQL que nos permite obtener la información del primer reporte. Vale la pena que lo recordemos siempre. Reporte de los clientes que más servicios han solicitado en un rango de fechas. El usuario de la aplicación puede especificar cuántos clientes se deben mostrar. Ok. Listo, entonces, a ver, esta es básicamente la sentencia. Voy a escribirla por aquí. Es esta. Voy a colocar un salto de línea y aquí también para que haya espacio suficiente. Ok. A ver si puedo cambiar el color del texto. Parece que no. Tenemos un signo de interrogación en esta parte. Algo pasó. A ver. Ok. Aquí tenemos un signo de interrogación. Ese símbolo nos indica el valor para el límite. Es un valor dinámico, parte de la consulta. En la barra de herramientas que aparece encima del reporte, exactamente aquí, está este icono. Desde ahí podemos escribir específicamente. Podemos escribir la consulta. Veamos ese editor. Entonces damos clic ahí encima. Esto nos aparece en blanco. En la parte superior le vamos a indicar la fuente de datos. MySQL Adapter, el nombre que nosotros especificamos. Desde aquí podemos seleccionar la base de datos correspondiente. Voy a seleccionar lavandería. Ahí nos aparecen las tablas presentes. Atención, cliente, dirección, empleado, servicio, etc. Ok. Otra cosa que podemos tener en cuenta es el lenguaje de consulta. Está CSV, JBQL, JSONQL. Y SQL. Hay otras opciones, pero lo que a nosotros nos interesa es SQL. Bien. Desde aquí, a ver, creo que podemos arrastrar y soltar. Ahí dice Can we choose statements? A ver. Select. Nos falta es select todo from lavandería role. Hay un error aquí, ¿cuál es? El punto y coma. Leer campos. Entonces aparece el ID y el nombre. Ok, el ID y el nombre. Copiaré la misma consulta, la que teníamos previamente, que es esta. Quitemos este signo de interrogación y coloquemos 10. Leemos los campos y son todos estos. El ID, el nombre. El apellido, correo y tipo documento. Esta información, aquí podríamos hacer un data preview y nos trae esta información. Ok, cantidad de servicios 55 tiene esta persona, la siguiente 52.
el que le sigue 50 y así sucesivamente. Y esta información, claro, ahí se ve que es relevante, pero no, si nosotros le damos clic en OK, esa información no va a aparecer en el reporte. Generemos una vista previa, voy a guardarla, damos aquí en preview y observemos que aparecen unas líneas. Aparecen unas líneas, acá está el reporte en Edge, el navegador de Microsoft. Sí. A ver, sí. Pero no aparecen datos. Esas líneas significan que ahí debe ir información. ¿Cuántos registros están en modo cebra? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a cambiar en la vista de diseño la cantidad de personas. Voy a escribirle, digamos 13. Ok. Listo. Guardamos los cambios. Generamos una vista previa. Ahí se está calculando. Se abre en el reporte. A ver si hay uno en blanco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? Entonces, esa información, ¿cómo se está mostrando? Hay una sección en el reporte que es la de, ahí está el title, que es donde aparece el título, claro, y la fecha. Y hay una sección que se llama column header. Lo que pasa es que no está visible. Ahí está column header, bueno, está el column header. Esa sí está visible porque ahí hay un texto guía que dice column header. Esa es una banda. Ese es el nombre técnico para cada sección. Y luego está la de detalles, que es ahí donde se hace la impresión del contenido. Bien, entonces, sí, básicamente necesitamos ahí hacer una adaptación para que se muestre esa información, la que estamos recuperando en la consulta. Data preview, tan, esto. Bueno, básicamente desde aquí nos interesaría mostrar, puede ser el ID, aunque sería mejor el documento. Nombres, apellidos, correo, documento y cantidad de servicios. Con esa parte sería suficiente. Entonces, ¿cómo incluimos el documento? Es muy fácil. Aquí en la consulta decimos cliente.documento. Refrescamos para que traiga esa información. A ver, ahí ya viene el documento. Entonces, en el código SQL tendríamos que hacer el cambio. Voy a ir hasta IntelliJ IDE y aquí escribir cliente.documento para que se mantenga ese valor. Listo, entonces. Guardemos los cambios antes en GitHub Desktop hacemos un commit que diga inclusión driver de MySQL y consulta de base de datos para reporte. Control Enter, Control P. Y necesitamos traer el reporte que se leyó, a ver, este archivo, el punto .jrxml, y lo pegamos aquí. Otro commit. Observemos que antes de hacer el commit, observemos que en el source hay una sección que se llama Query String, que es la consulta que permite obtener datos. Ahí está, todo va quedando plasmado en ese archivo.
Entonces, indiquemos aquí cadena de consulta para obtener datos. Control Enter, Control P. Y podríamos dejar hasta este punto. ¿Vale? Y ya en el siguiente video podemos proceder a crear la columna de encabezados, o mejor dicho, la fila que tiene las diferentes columnas que representan el encabezado, el documento, nombre completo, correo electrónico y cantidad de servicios solicitados.